Mira, 17 años duró la dictadura de Pinochet también. De ahí el tema que cantó Serrat, ¿no? Volver a los 17, cuando volvió a Chile. Una eternidad. Una eternidad. 17 años es una vida. Literalmente hablando, una vida. Eso se demoró la justicia provincial en confirmar la condena a dos de los tres imputados que tuvo la causa de inundaciones del 2003, en este caso a Ricardo Frati y a Edgardo Berli. El Berli era ministro de Obras Públicas, Frati era director de Obras Hidráulicas de la provincia de Santa Fe. El otro imputado era Marcelo Álvarez, intendente de la ciudad de Santa Fe, que falleció en abril del 2018 y por lo tanto se extingue la persecución penal del Estado cuando una persona fallece. Estuvo una condena en primera instancia en febrero del 2019, el doctor Silva, el juez Silva, y estamos viendo en pantalla a Berli, el que tiene chivita, digamos, que tiene chiva, la barba con chiva. Derecho de la pantalla. Correcto, y el otro es Ricardo Frati. Muy avejentados respecto a, con, bueno, justamente qué buen contraste el de la producción. Así era, así se exhibían en el 2003 y el paso del tiempo los 17 años. Les pasó factura también a ellos, ¿no? En el caso de Frati, la verdad que ambos fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso y además se condenó al Estado provincial en una causa civil que también tuvo resolución el año pasado en primera instancia a pagar una indemnización por el daño provocado. En el caso de una persona que se había presentado en esa instancia. ¿A la cárcel no va ninguno de los dos? No, ninguno de los dos va a la cárcel porque tiene ejecución condicional, ejecución condicional de 3 años. Por lo tanto, si queda firme la condena, si comete algún delito de gravedad, podrían en ese caso ir a la cárcel. La justicia volvió a corroborar que estaba bajo la potestad de Berli como ministro de Obras Públicas y de Frati como director de Obras Hidráulicas, la responsabilidad de que les delegaba el Estado de evitar que las aguas del río Salado ingresen por una obra vial inconclusa que comenzaba en el tramo 1 de la avenida de Circunvalación. Tenía el tramo 2 y tenía una parte inconclusa en la zona del hipódromo, aquí en la ciudad de Santa Fe, en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe. Esa parte no se terminó y por ese portón ingresó el agua del río Salado el 29 de abril del 2003 a Santa Fe. De hecho, generó una especie de embalse. Claro, hizo que efecto olla, digamos. Exacto. El río dentro de la ciudad de Santa Fe estaba más alto que en su curso natural. Esto es provocado por justamente este efecto que hacíamos mención. Mientras vemos imágenes del 2003, creo que son imágenes propias, ¿no? De alguna cobertura que haya hecho Rodrigo, me imagino, para Cablevisión en aquel momento. Los camiones del ejército, bueno, las bolsas. La justicia en este caso conformado por 3 camaristas penales, Alejandro Tizón, Fernando Gentile y Bruno Netri, 3 nuevos camaristas de este sistema judicial que asumieron en el caso de Netri en el 2018. Bueno, los tres en el 2018. Es verdad, los tres en el 2018 asumieron y, bueno, por lo tanto podríamos decir es una justicia renovada, con nuevos actores, y por ahí esta nueva mirada permitió que avance, por decirlo de algún modo, con muchas comillas, de manera más rápida la confirmación de la condena en primera instancia. 3 años, Marcelo Álvarez zafó por la situación que decíamos antes de haber fallecido en el 2018, de esta condena segura confirmada en la doble instancia en la Cámara de Apelaciones en lo penal. Tuvo 23 víctimas fatales directas la inundación del 2003, 150 víctimas de forma indirecta que fallecieron entre abril del 2003 y fines de mayo del 2003, casi todos generados y provocados por ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, ataques de hipertensión. Todo esto motivado por el extremo estrés vivido por el ingreso de las aguas del río Salado en aquella noche tan trágica, ¿no?, del 29 de abril.
La propia justicia había exculpado en su auto de procesamiento del doctor Jorge Patrici en el 2006 a Carlos Alberto Reutemann, entonces senador nacional de Santa Fe, de cualquier responsabilidad en este sentido, sin que siquiera esté obligado a hacerlo, haberlo hecho en ese momento. Patrici, por las suyas, en varios puntos de su procesamiento, el juez Patrici decidió exculpar a Reutemann de cualquier situación, cualquier reproche penal respecto a esta situación. Esto no fue modificado, esto fue confirmado, esta situación fue confirmada luego por la sentencia el año pasado y fue confirmado por la Cámara, por lo menos el fallo que se conoció el día de ayer. Hay una idea de gusto a poco, sabor a poco, las víctimas sobre todo, esto y por el tiempo transcurrido, 17 años, la tragedia de 11 tuvo una resolución en un año y medio, que también se investigó un estrago culposo. Cromañón tuvo una resolución que fue larguísima porque la Corte confirmó el fallo en el 2010, pero fíjense, si tomamos ese parámetro, Cromañón ocurrió en el 2004 y la Corte lo confirmó en el 2010. Seis años. Estamos hablando de 17 años. Aquí todavía falta la parte de la opinión de la Corte, que seguramente esto va a ser apelado por las defensas. Hubo un perjuicio económico de 3.000 millones de dólares que tuvo la ciudad de Santa Fe, según las estimaciones que hizo la CEPAL en aquel momento, la Comisión para el Crecimiento de América Latina. Y hubo además una eterna discusión y eterna sensación de que el Estado no existió durante 96 horas en la ciudad de Santa Fe. El Estado, Marcelo Álvarez estuvo borrado de la ciudad de Santa Fe en las primeras horas de la inundación. De hecho, tuvo que hacerse cargo con todas sus deficiencias el Estado provincial frente a una emergencia que tenía una magnitud extraordinaria. 130.000 personas afectadas directamente. 130.000. Un tercio de la ciudad de Santa Fe afectada directamente por este crimen hídrico, por este fenómeno hídrico. Y el intendente en ese momento, durante 3-4 días desaparecido, y el gobernador de Santa Fe sin saber bien qué hacer. Un botón de muestra de lo que fue la indolencia en ese momento del Estado provincial y de sus funcionarios es que el director de Defensa Civil, Carlos Filomena, el director de Defensa Civil, en el medio de la inundación participó de un casamiento en la ciudad de Paraná. El 3 de mayo, el sábado 3 de mayo del 2003, estuvo presente en un casamiento en la ciudad de Paraná, en una fiesta en la ciudad de Paraná, el director de Defensa Civil, que tenía 130.000 santafesinos coterráneos con el agua al cuello, literalmente el agua al cuello. Bueno, así eran, que dicho sea de paso, Carlos Filomena era un empresario dedicado a la exportación de champán. Bueno, esos funcionarios estaban gestionando la cosa pública en el 2003 cuando ocurrió la inundación. Y para finalizar, quiero decir, volviendo a la foto de Frati, que Frati fue el único funcionario que en la reunión del Comité de Emergencia del 29 de abril, que es el acta número 28, pero es un acta firmada el 29 de abril a las 11 de la mañana, traza una línea con un fibrón rojo, traza una línea muy precisa sobre un mapa de la ciudad de Santa Fe y le dice a todos los funcionarios, hasta acá va a llegar el agua. Era tan precisa que contenía el hospital de niños, que contenía todas las barranquitas, toda la zona oeste que termina y sur que terminó inundándose en el 2003. Digo esto, este dato, que probablemente no evitaba que Santa Fe se inunde, pero evitaba una eficaz orden de evacuación, que es la segunda parte a la que hace referencia el fallo en primera instancia y que es confirmado en la segunda instancia. Acá no solamente se falló en la previsión de cerrar una obra inconclusa, sino que se falló en la orden de evacuación. A las 11 de la mañana de ese 29 de abril,
el Estado santafesino tenía información, por ejemplo, que el hospital de niños se iba a inundar y que no tenía ninguna... no había ninguna esperanza de resguardarlo ni con bolsas de arena ni con alguna medida extraordinaria. Eso era imposible, se iba a inundar, era imposible evitarlo. Sin embargo, el gobierno dejó que, por ejemplo, miles de santafesinos se convoquen en el hospital de niños a cargar bolsas para evitar que se inunde, cosa que ya el Estado sabía que no podía ocurrir. Hubiese trasladado secos, en situación, digamos, de no inundación, a todos los chiquitos que estaban en el hospital de niños a otro lugar, en mejores condiciones, hubiese salvado los equipos tecnológicos, que costaban una fortuna y que después la nación subsidió gran parte de su compra. No hay que soslayar esta situación. Si los funcionarios hubiesen estado a la altura de las circunstancias, probablemente no hubiesen evitado la inundación, pero pudieron evitar 23 muertes directas y pudieron llevar adelante una evacuación, no digo ordenada, porque no hay una evacuación ordenada en ningún lugar del mundo, pero una evacuación que se salvaba vida, bienes, y además hubiese permitido, por ejemplo, un traslado en mejores condiciones de los enfermos en el Hospital de Niños Orlando Lacia. Bueno, ese funcionario se llama Ricardo Frati. Ese funcionario es el que está condenado junto a Berli en la causa de inundación. Un funcionario que en su momento y en su defensa dijo en todo momento: fui yo el funcionario que alertó y trazó en rojo sobre la ciudad de Santa Fe el lugar, la cota hasta donde iba a llegar el agua del río Salado. Por lo tanto, debe considerarse ese aporte que en su momento hice, palabras más, palabras menos, en boca de Frati, para morigerar mi situación procesal. La justicia no lo entendió así, consideró que era... que fue un gran responsable de la situación y por lo tanto también lo condenó. Una causa que para los chicos que tienen 15, 14, 13, 12 años, que ya empiezan a entrar en razón, empiezan a poder cotejar ciertos momentos históricos de la ciudad de Santa Fe, una causa que los trasciende, que tiene más años que estos chicos, que 12, 13, 14, 15, tiene más años la causa en trámite, ni que hablar del evento, del crimen hídrico, que estos chicos. Y por lo tanto hay que tener siempre presente que en la provincia de Santa Fe, una causa en donde la sociedad fue la víctima, hubo 17 años en que todavía se sigue tramitando y se sigue dando vueltas sobre una condena definitiva. No ha pasado en lugares donde uno dice la impunidad en provincia de Buenos Aires, la impunidad en Comodoro Py, no ha pasado en esos espacios donde son característicos, estereotipados sobre la situación longeva y de promiscuidad y de incluso de corrupción respecto a los procesos judiciales. Bueno, en esos lugares no ha pasado. Eso solamente se consigue en Santa Fe. Y le debe dar vergüenza a todo el mundo. Le debería dar vergüenza a los políticos, le debería dar vergüenza a los propios integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que tiene una causa ahí sin tener resolución durante tanto tiempo. Bueno, ayer se conoció esta. En muy poquito tiempo el fallo en primera instancia, fue el año pasado, en febrero. Ha pasado poco tiempo relativamente, si uno tiene en cuenta los antecedentes del proceso y la confirmación que se conoció ayer. ¿Se sabe el monto de la pérdida material en general? La CEPAL había hecho un cálculo, 3.000 millones de dólares. La CEPAL hizo su propio cálculo, 3.000 millones de dólares. Ahora, con todo este relato que haces, muy, muy puntilloso, muy exacto, cuando vos contrastás todo esto que marcabas, en primera instancia, la obra inconclusa, la negligencia, el yo no sabía del gobernador, el no actuar a tiempo, inclusive actuar en contra, porque el intendente de la ciudad de Santa Fe dijo en el ET10, quédense tranquilos, no se van a inundar. Sí. Que es peor que ni siquiera evacuar, es decir, no, quédense tranquilos, quédense en sus casas, que no se van a inundar. Bueno, 2 metros de agua hubo en lugares donde dijo Paradero Sarzotti, en un barrio chalet, Santa Rosa de Lima. Marcelo Álvarez estuvo, el ex intendente de Santa Fe estuvo en el programa de Guillermo, en un programa del ET10. Estaba Guillermo Tepper conduciendo, pero eran programas que yo estuve en ese momento en la radio, eran programas que podía conducirlo cualquiera, hasta cualquier momento del día, porque la emergencia así lo imponía. Pero fue en el programa de Guillermo Tepper, él recibe un llamado telefónico, Marcelo Álvarez cuelga y dice públicamente: todas las barranquitas,
el centenario, la villa del centenario, barrio Chalet, no se va a inundar, consigan bolsas, consigan arena para evitar el ingreso del agua del río Salado. Corta y al rato tiene una comunicación telefónica de un funcionario provincial. Se estima que podría haber sido Frati, eso no está claro, en la causa judicial, que le dice, mirá, si el agua ingresa por calle Gorostiaga, por el portón de ingreso al hipódromo, con la fuerza que venía en ese momento, eran 6.300 metros cúbicos de agua por segundo tenía de caudal el río Salado en ese momento. Era algo así como 6 veces más de lo normal. Una cosa extraordinaria que tenía que pasar además por un puente que tenía una luz de 150 metros, que es el puente de la autopista. Todo ese cálculo, un tipo que con la experiencia de Frati, le daba, por eso hace por eso traza esa línea tan precisa en el mapa de Santa Fe, le daba que si había un lugar que se iba a inundar, eran las Barranquitas, Chalet, Centenario, la Villa del Centenario y parte de Roma. Cosa que efectivamente sucedió. Las primeras 8 muertes que se dan, directas de asfixia por inmersión, se dan en estos barrios. Porque la gente tuvo de ahora a un minuto 4 metros de agua adentro de la casa. Por eso te digo, más allá de los 17 años de la no justicia, porque esto ya no, de justicia no tiene nada. Sí, poco. Cuando vos lo comparás con 3.000 millones de dólares de pérdidas, 23 pérdidas directas, 150 y después el sentir del santafesino. ¿Cuántos hay vos hoy caminás por algún lugar de estos barrios o te vas a Barrio Roma, como el caso de un conocido mío, y se ponen a llorar? Y te dice, mira, yo perdí un montón de cosas dentro de mi casa y nunca más me pude reponer, y mi vieja le pasó esto, y mi viejo después se murió. ¿Cuántos casos hay de eso? Entonces, cuando vos ves esto, una confirmación de una condena de 3 años en suspenso, es hasta peor que no existe. Sucede nada. Mirá lo que te digo. En la sensación del santafesino, esto es una tomada de pelo. Es la injusticia, es absurdo prácticamente que durante 17 años tirándose expediente para un lado, para el otro, renunciando jueces, nadie quería agarrar la causa. Terminemos hoy tomando como, bueno, la noticia es esta, 3 años en suspenso para tipos que van a estar en el Pancho, en su casa, y que ni siquiera no es una prisión domiciliaria, se van a seguir con su vida normalmente como si nada hubiese ocurrido, ¿no? Si hay algo a favor que tiene esto es que va a ser un mojón respecto a lo que se viene. Va a haber 2 funcionarios o exfuncionarios condenados penalmente por no cumplir con sus funciones. Vos decís, eso debería ocurrir en cualquier lugar del mundo. Bueno, se consigue poco en Argentina eso. Pero bueno, estos 2 funcionarios van a terminar con esa situación. Por lo demás, estoy de acuerdo en todo. Una vergüenza como los jueces que estuvieron a cargo de la investigación fueron renunciando para ascender, o los fiscales que tienen además la responsabilidad de llevar adelante la acción penal, la acusación, fueron renunciando para ascender. Los primeros fiscales que tuvo esta causa renunciaron para ascender a jueces, que siguen siendo, muchos de ellos siguen siendo jueces. Y esto fue con la anuencia de la gran parte de la política, que le votaba sus pliegos en la legislatura. Esto pasó en 2004, 2005, 2006. Esto no pasó hace 10 años después. Pasaba mientras el tema estaba recaliente. En Santa Fe, tipos renunciaban, eran candidatos a jueces, el gobernador mandaba la orden de mérito, votaban el pliego, abandonaban el cargo de fiscal y se metían a jueces, como si nada hubiese pasado. Y hay que decir que mucha gente, rescato, por ejemplo, Alfredo Secchi, Alicia Tate, el propio socialismo en su momento, que fue una oposición intensa, no votaron estos pliegos. Lo votó gran parte del peronismo, que era mayoría, con algunas minorías que se plegaban. Pero el resto de los legisladores levantaban la mano y aprobaban estos pliegos. Cuando atrás tenían las gradas llenas de gente inundada, llena de gente damnificada por la inundación, importó poco y nada en ese momento. Y esto lo tengo muy presente porque Santa Fe tuvo 2 hechos muy lamentables, muy pegados. En el 2001, la
la represión criminal de Rosario con el asesinato de 8 personas, entre ellos Pocho Leprati, y en el 2003 la inundación, más la crisis económica del 2001-2002. Claro. La ciudad estaba en blanco y negro, la dejaron... Bueno, gran parte de la zona oeste está en blanco y negro todavía, producto de esta negligencia. Claro. Sí, es bastante excelente, Héctor Galeano, por el resumen que estás haciendo. Abrazo, dice Marcelo Berrón. Siempre quisieron hacer pasar esto como una catástrofe natural. Por suerte hablamos y los santafesinos saben la verdad de lo ocurrido. Más abajo dice haber dejado sin ejecutar el tramo 3 que cerraba la obra hidráulica. Es un acto criminal. Es lo mismo que dejar un puente sin terminar. El primer vehículo que pasa se cae y se matan todos. En el caso del vehículo no era un choque, sino el agua del río, dice. Sí, claro. Bueno, lo que veníamos hablando. Respecto al juicio civil indemnizatorio por la inundación 2003... Hubo una gran maquinaria política puesta en marcha en el 2003 y el 2004 desde la legislatura, que creó una ley, se conocía como la ley Gramajo. Uh-huh. Fíjate, vos, estamos hablando de actores que todavía hoy tienen un poder real importante. La ley Gramajo, que fijaba una indemnización en ese momento de 45.000 pesos. O a la familia que haya tenido una víctima fatal directa y comprobada judicialmente en la inundación, como una de las primeras medidas. Y además establecía que aquella persona que hubiese cobrado por parte del Estado una indemnización, podríamos decir, por daños, por afectación al inmueble, por afectación a su vehículo, podía hacer un reclamo en lo que se llamaba el ente de la reconstrucción. Uh-huh. El ente de la reconstrucción le decía, bueno, vos fijaste la... cuantificaste tu pérdida en 3.000 pesos. Yo puedo pagarte 1.500, 1.600, a veces reconocía todo el monto. Lo que cual resultaba muy extorsivo también, porque vos estabas necesitado en ese momento. Entonces, los que acordaban con el Estado sin llegar a juicio recibían la plata del Estado, pero la propia ley dejaba en claro que aquel que acuerde con el Estado no podía iniciar acciones legales por la vía judicial. Otra segunda gran extorsión de aquel momento que quedó plasmado en una ley. Por lo tanto, los que llegaron, para responder la pregunta, a juicio, fueron muy poquitos. Algunos con acuerdos prejudiciales, que los llevó adelante en su momento quien fuera fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, hoy procurador, Jorge Barraguirre, y otros siguieron con la acción en la justicia civil. De hecho, el año pasado conocimos una sentencia en el caso de Langui favorable para el inundado. Respecto a Marcelo Berrón, que mandaba un mensaje. Sí, señor. Marcelo Berrón es un ingeniero civil de Santa Fe, que trabajaba, no sé dónde está trabajando, Marcelo, me sorprende tu mensaje gratamente. Él trabajaba en ese momento en una empresa privada. O sea, un laburante de una empresa privada, que una vez, ya molesto por todas las sandeces que se decían respecto a la cuestión técnica de la inundación, me acuerdo que llegó al programa nuestro, al ET10, a contarnos cuánto costaba resguardar la ciudad de Santa Fe frente a una inundación de esta magnitud. Cuánto costaba una protección de emergencia, que era cerrar calle Gorostiaga, hacer un terraplén, llevarlo hasta Estado de Israel. A números de hoy, pongámosle, costaba algo así como 5 millones de pesos. A números de hoy. Nada. Para un Estado... Nada. Con un presupuesto de 408 mil millones. Los números de hoy, más o menos ese era el promedio. Nada costaba, nada. Nada costaba hacer un cerramiento provisorio, claro, hasta Estado de Israel, hasta una cota alta. El río Salado probablemente iba a entrar a las cotas más bajas, iba a entrar al Cantre y los Molinos. De hecho, entró al Cantre y los Molinos, el río Salado. Pero a Barrio Cabal, a Vecinal Sarmiento... Pero era agua para chapotear, claro. Era agua de medio metro como mucho, no era el embalse que después ocurrió. Bueno, Santa Fe tiene esas cosas extraordinarias en ese momento. Entre una de ellas, Marcelo Berrón, un tipo que podía estar tranquilo en la comodidad de su escritorio, de su despacho, de su oficina, con sus reglas, sus lápices, haciendo dibujos, dijo,
yo soy un ciudadano, tengo que gritar esto por todos lados. Y Marcelo Barrón después terminó siendo un referente de la consulta técnica de muchos medios de comunicación. Uh-huh. Era el tipo que dijo, con la justa, en el momento más preciso, Santa Fe probablemente no necesitaba una... O sea, la obra, el tramo 3 de la avenida de circunvalación, que ahora llega a Recreo, es la mega obra que protege a toda la ciudad. Obvio. Pero en ese momento, una inversión ínfima, con las maquinarias de vialidad, con material, digamos, a tiro de la gestión, se podía salvar la ciudad de Santa Fe. Y tuvo persecuciones, y tuvo... Y empezaron a mirar torcido de la gestión, y tuvo que bancarse puteada, tuvo que bancarse un montón de cosas. Un tipo que solamente tuvo el interés... ¿Cuál era una posible solución? Su aporte como ciudadano. El interés ciudadano, es decir... ¿qué importa? Yo soy un privado, yo estoy como... Yo tengo que salir a gritar esto. Y también en el marco de la inundación fueron echados 3 ingenieros civiles de vialidad provincial, Pablo Iliar, Juan Pablo Acuña, y me estoy olvidando el tercero, lamentablemente, porque no tenía pensado hablar del tema, pero eran 3 en total, también por haber firmado un documento en que... concluían que Santa Fe, con una defensa mínima, se salvaba de la inundación gigante, del crimen hídrico. Sí. Y fueron echados, porque estaban contratados por Vialidad, fueron echados por D'Ambrosio, que era un ingeniero veterinario a cargo de Vialidad. Hoy hablamos que a cargo de Defensa Civil estaba a cargo un tipo que vendía champán. La dirección de vialidad estaba a cargo de un veterinario en ese momento. Bueno, ese tipo fue el que echó a los ingenieros civiles de la Dirección Provincial de Vialidad, que habían concluido que Santa Fe también podía evitar la inundación. Todo esto, después fueron reivindicados, después terminaron siendo excelentes profesionales en el sector privado. Y la verdad que recordar esos momentos hasta que me emociona un poco, pero... Había tantas injusticias durante la inundación, estos 3 tipos echados, Marcelo Barrón cuestionado por el poder político de ese momento, y tenían la justa, tenían la verdad. Y hasta el día de hoy la siguen teniendo. Y los otros que inundaron la ciudad de Santa Fe, algunos zafaron, algunos no, como Frati Berli, y otros siguen zafando, ¿no? Como Reutemann. Como Reutemann mismo. Como Reutemann. Sí.